friends, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Chelsea y este es mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a estar haciendo, como lo vieron en el título, un unboxing de la cajita mensual de Ipsy. Bueno, no es una caja, es una jabita. Pero, producción. ¡Auch! Chismosos. Bueno, ustedes sabrán que hay muchas marcas que están haciendo esto, que simplemente se trata de que tú pagas una mensualidad y te envían a tu casa productos por el precio, por un precio que sería mayor a lo que estás pagando. Entonces es conveniente. En este caso, este se llama Ipsy. Es una jabita que te vienen productos ya sea de maquillaje o de cuidado de piel o del cabello, depende. Para hacerlo te mandan a hacer un quiz para personalizar tus gustos y al final tendrías que pagar $12. Te llega todos los meses, te llegan 5 productos y de esos puedes personalizar uno. Aquí les voy a estar enseñando cuál es el que personalizo. Entonces vamos a comenzar. No creo que se me haya quedado nada por decir, pero si me voy acordando en el camino, yo se lo voy diciendo. Entonces vamos a abrirla. En la descripción les voy a estar dejando el link para que si quieren hacer un quiz para ver y saber más sobre esta cajita en específico, puedan hacerlo. Así que si están interesados, vayan al link que les voy a dejar abajo. Entonces, cada mes la cajita trae un tema diferente. Asegúrense de chequear bien la caja porque, por ejemplo, este trajo un artículo fuera de esta bolsita. Esta es la bolsita que trajo este mes. Esta es súper bonita. Tiene como un estilo hombre, que es cuando se van degradando los colores. Está muy tropical así, no sé. Y trae una tarjetica para que sepas de qué va a tratar. Este mes, que es mayo, se llama Get That Glow, como que, espérense, no sé cómo se dice, Get That Glow. Apodérate de ese brillo, ¡pam! Algo así. Y aquí dice, lo que les iba a dejar en la descripción, que para saber más de los productos, vayan a ipsy.com, pero de todas maneras, se los voy a dejar en la descripción para que les sea más fácil. Entonces, abrimos y tenemos así los productos que te llegan. Y ya el otro tú lo elegiste. Obviamente, eso no va a salir de aquí. So, vamos a ir abriendo por aquí. Lo primero que tenemos es un highlighter. Algo que me encanta. Que es de la marca Estate. Este en específico se llama Bye. Así que vamos a abrirlo y vamos a verlo. Lo que voy a estar haciendo después con todos estos productos, que obviamente no va a ser algo muy... va a ser hacerme un look diario. Espero tener cosas suficientes para hacerlo. Me encanta. No sé si pueden verlo ahí, yo se los voy a poner después. Pero este tipo de fórmulas a mí me encanta, porque son de esas fórmulas que cuando tú la tocas, como que, ah, no. ¿Y por qué me parecía? Bueno, no importa. Vamos a hacerle un pequeño swatch. Y con una sola pasada queda, yo no sé si lo pueden ver. ¿Dónde me lo hice? Obviamente no lo van a poder ver porque soy un desastre. Volvamos a hacer el swatch. Aquí sí lo pueden ver, vamos a ver. Yes, ahí sí lo pueden ver. Wow. Está súper bonito, la verdad. Porque es como veraniego. Esos son los tonos de highlighter que a mí me gustan, porque son como más doraditos. Es lo que me asienta a mí. Entonces, este producto me encantó. Próximo producto sería
viene así protegido. Es de la marca Pixie by Petra. Yo he recibido anteriormente varias cajitas de Ipsy, lo que no había hecho un video nunca. Pero esta marca tiende a venir bastante, es súper bonita. Está súper bien protegida, así que me darán unos minutos. Porque con estas uñas caseras, como que no se puede abrir nada. Y si no saben a lo que me refiero, cuando digo uñas caseras, vayan a la descripción también y vean el video anterior. Aquí tenemos el... yo pensaba que era un contour y es un blush. Dice que es un rubor, aunque a mí me parece, ya les dije, un contorno, porque es un tono cálido. Pero bueno, vamos a hacerle un swatch, a ver. Entonces, debajo de aquí, como por aquí, está pigmentado, pero normal. A uno no le gusta tampoco que te quede una torta así en la cara. Entonces, a mí me gusta, aunque sigo pensando que es... casi se me cae. Aunque sigo pensando que no parece un contorno. Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo tengo como un poco de OCD. Entonces, desde hace rato estoy mirándolo porque mira, tiene el cartel de adelante. Este cartel lo tiene así. Y entonces, tiene un impreso en el producto. Y está así, en vez de estar recto. Y entonces, cuando lo vires por atrás, las instrucciones están así. Entonces, está como que todo disparejo. Y eso me causa un poco de ansiedad. Pero bueno, no importa. No importa. Vamos a poner estos dos productos de un lado. Trajo también, que esto era lo que trajo fuera de la bolsita, esta brocha que es Blender Brush 25EL de la marca FARAH o Farah, no sé cómo se pronuncia eso, pero está súper bonita. Déjame sentirla. Se siente suave. Está muy buena, la verdad. Pero la verdad, yo no confío mucho en las brochas hasta que no empiezas a pintar. Porque hay brochas que tú te sientas muy rica y de momento te la pones en el ojo y te pinchan. Así que hasta que no te veas en función, no te voy a decir. Próximo producto. Una mascarilla. Viene en mini size. En este caso es el color black. Es de Benefit, si no me equivoco, sí. Es de Benefit y se llama Roller Lash Black Mascara. 97% dijo que vio visiblemente un alargamiento de pestañas. El 87% dijo que era de mucho tiempo, o sea que les duró bastante. Y el 94% de las personas que lo usaron dijeron que los ojos le lucían más abiertos. Wow. La verdad, yo he visto varios reviews de esto. Y como tiene esa cosita con esa curva, es como una nueva innovación. O no, al menos yo no sé de otra marca que lo tenga de esa manera. Igual, yo sé que hay muchas diferentes, pero no de esa manera. Entonces he visto en muchos comentarios y en muchos reviews que esto es lo mejor, que es mejor que la famosa Better Than Sex, la cual aquí entre nosotros, no es que no me guste, sí me gusta bastante, pero a mí no me funciona porque mis pestañas son, bueno, mis pestañas no, mis ojos son muy finos, no finos, sensibles es la palabra. Entonces hay muchas cosas que le hacen daño. Y la única máscara que por ahora no me hace daño es una de Tarte y otra que no sé de dónde es. Entonces vamos a ver qué tal esta. Entonces finalmente tenemos el producto que en este caso pudiste elegir,
que es una mascarilla de labios. Aquí entre nosotros, yo pensaba que era un poquito más grande, pero esto es para probar y ver si te gusta verdaderamente. Es de fresa, es como gelatinoso, supuestamente. Entonces, ahora con todos los productos que tenemos, que son 5, pero en realidad de productos de que te puedes echar, son 4, vamos a tratar de hacernos un look. Para que vean que solamente por $12 puedes hacerte un look. Bueno, me disculpan, tengo un espejo aquí. Pronto ese problema del espejo y yo mirando para abajo se va a resolver. Lo prometo. Vamos a utilizar esta brocha y la verdad, disculpen, pero vamos a tener que utilizar otra brocha porque como me echo lo demás. Vamos a comenzar con el blush y lo que vamos a hacer es utilizarlo de sombra de ojos. Así de fácil. Ponemos así. Tiene, cuando lo usas con la brocha, no sé si lo pudieron ver, pero tiene bastante follow. Eso hay personas que le interesan, hay personas que no le interesa. A mí en lo personal no me interesa, simplemente se te va a gastar un poquitico más rápido, pero lo sacudes y ya. Difuminas para que quede como si fuera tu tono de piel, pero a la misma vez te dé como un colorcito que no parezcas no muerta y quedaría algo así. Es algo sencillo pero bonito. Entonces también lo que puedes hacer es coger un poquitico, eso sí, ya quieres un poco de más glow, literalmente coges el iluminador, coges con el dedo y te pones un poquitico ahí. Perfectic. Entonces, voy a tomar otra brocha porque es necesario para echarme. Y tengo otra brocha que la fui a buscar, que es la que normalmente yo uso para echarme el rubor. Pero yo les digo, yo no voy a usar esto de rubor. No lo voy a usar porque no me pega. Entonces me lo voy a echar de contorno. No lo tengo en la cara. La verdad sí parece un rubor. Es un poco rosado. Tiene como un undertone, que es como se llama en inglés, que es como un sobretono. No, no es un sobretono, es lo que está debajo del tono. Un debajo tono, un tono bajo. Yo no sé cómo se dice eso. Pero bueno, tiene ese tono medio rosadito. Entonces, no queda mal para el verano. Si quieres lucir como que saliste de tu casa. Que está rojito, rosadito. Vamos a echarle un poquitico aquí también. Pues ya con esto resuelves. Bueno, déjame echarme un poco de iluminador. No les digo cómo se llamaba este rubor. Este rubor se llama Beach Rose. Sí, es como se lo dije, un poco veraniego. Como no tenemos más brochas, vamos a usarlo un poquitico en la nariz porque está un poco potente. Un poquitico aquí porque a mí ya no me gusta. Yo antes estaba obsesionada con los highlighters, pero ahora no sé por qué ya me dejaron de gustar. Ahora lo que me gusta es el contorno y es un look bastante veraniego. Ahora a la famosa máscara. Vamos a ver qué tanto hace. Me gusta que están bastante dispersos los pelitos de la brocha. Bueno, te las peina bastante. Es que te las peina como qué innovador. Wow.
están súper largas. Yo tengo las pestañas largas, pero lo que son rubias. Pero de verdad me gustó. Y se siente la verdad un poquitico pesado. No pesado de que está pesado, sino que pesado de espeso. Se sienten las pestañas pesadas, pero a mí me gusta cómo se siente, no sé. Parece como si tuvieras pestañas postizas. Y bueno, ya por último, para terminar este look fácil y rápido y barato, vamos a abrir la mascarilla, que es muy importante que los productos de la cara y eso vengan sellados. Tiene un color súper fuerte. Yo no me lo voy a pegar ahí mismo porque no es sanitario. Entonces me lo voy a poner por la boca. Uy, creo que cogí demasiado. Solo para que sepan, tengo aquí un wipey limpiándome las manos cada vez que toco algo. No se preocupen. Me gustó bastante este. Se siente como un pintalabios. No sé. Como un pintalabios que había probado antes. Entonces, este es el look que pueden lograr fácil, sencillo, rápido, barato, muy importante, en estos tiempos y en todos los tiempos, porque ¿quién no le gusta ahorrar? A todo el mundo. Entonces, con 4 simples productos, ayudándome de otro, que también viene en la cajita, en la bolsita o cajita, como le quieren decir, miren lo que pude lograr. Un look bastante veraniego y completo, porque miren todo lo que pude hacer. Pude hacer las pestañas, pintalabio, rubor, highlighter, 2 tipos de sombra de ojo diferente. Eso es bastante. Pues $12 simplemente vas a estar obteniendo un look completo. Entonces se lo súper recomiendo, porque no solamente vas a tener esto, sino que el mes que viene te va a llegar otra cosa, y el mes que viene otra. Y no es tan exagerado el precio que vas a pagar por 5 productos, que es bastante. Totalmente vale la pena, porque al final se van a llevar todos estos productos que cuestan individualmente más que lo que cuesta la cajita, que son $12. Ya yo sé, porque me sé los precios de productos que están ahí, que superan ese de precio. Entonces sí que vale la pena, porque en vez de tener, vas a tener cosas nuevas, variedades, y vas a probar cosas que nunca has probado, que es lo que más me ha gustado a mí. Entonces, si están interesados, ven al link que les voy a dejar en la descripción. Hagan el quiz, háganse una cuenta, pruébenlo y no se van a arrepentir. De verdad. Entonces, sin más demora, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, pues denle like con rabia. Denle like, pero con rabia. Si estás suscrito, gracias. Y si no estás suscrito, suscríbete y busca a tu mamá, tu papá, tu tía, tu tío, tu abuela, tu vecino, gato, tu perro. Y que se suscriban también. ¿Por qué no? Recuerden siempre mente positiva y que nadie lo baje de su lugar.